En pista el TC regional que se va para la vuelta previa y así largan, Alejandro. Así es, los chasis, la clase A del TC regional, que tendrá el autor de la pole position, el de Capilla del Señor, Valerio Diamante, que regresa a la especialidad partiendo adelante junto a Juan Pierce. En la segunda fila estarán haciéndolo otro de Capilla del Señor, Marcelo Cuidet junto a Gabriel Russo. Tercera para Fernando Romero y Rodrigo Escudero. Cuarta para Claudio de la Mora y Sebastián Guglielmo. Quinta para Sergio Morales y Facundo de Lorenzo. Sexta para Claudio Caro y Cristian Genovese. Séptima para Darío Maureguis y Alejandro Pereira. Retrasado, casi sale ahí. Bueno, esperemos que podamos ver un buen espectáculo. Y en la última deberían largar Miguel Velasco y Daniel Mazzitelli. Por problemas mecánicos no serán de la partida. Así que serán 14 los protagonistas que estarán dirimiendo a ver quién va a ser el triunfador. Este señor, el que usted ve ahí en primera fila, con esa figura del auto amarillo con vivos naranjas, es Valerio Diamante, campeón de cuanta categoría ha corrido. Campeón también argentino de la clase 1 del turismo pista, campeón de la clase A del Procar 4000 en la temporada 2019. Ahí está, paseando su silueta ganadora de ese auto número 24 por aquí, por el circuito corto del Roberto Mouras de La Plata, para estar partiendo desde la primera fila. Bien, ahí estamos, preparándonos para lo que va a ser la clase A del turismo regional. Saludos para la gente en Córdoba que está mirando. Mi familia en Córdoba está mirando. Mi señora me dijo que estoy saliendo bien, así que me quedo tranquilo. Gracias, Eugenia. Saludos a todos ahí que están despidiendo a Guadalupe, que se va a Alemania. Bueno, mando el saludo. Aprovecho para mandarle saludo a todos ellos. Y en Bahía también, a mi familia en Bahía, que también me está mirando. Debe ser la primera vez que mi familia me está mirando y escuchando. O sea que ya estamos dando un paso importante. Bueno, por lo menos por la televisión. Ahí está. En Bahía mucha gente mirando. Yo no le quiero meter presión al TPS, pero hay mucha gente mirando, que va a empezar a hacer fuerza para que nos vayamos a Bahía. Ya tendremos que ir transitando la Ruta 3 en algún momento de la, del año. Ahí está Valerio Diamante, el ex campeón que quiere recuperar ese uno que alguna vez tuvo. Está justamente con el auto de Juan Pierce, otro de sus grandes rivales en el momento que fue campeón de la especialidad. Los 14 protagonistas transitando aquí por este sector, ya por la recta principal. Cuando pasen por la línea de sentencia, se les dará vía libre y se abrirá el reloj para el momento en el que se abra justamente el semáforo, tener velocidad plena. Bien, el semáforo que está en rojo, que tiñe de rojo la recta principal del Moura. Los autos van a acelerar. Diamante y Pierce están ahí, uno al lado del otro, juntos a la par en el inicio de la carrera. Se va a poner en marcha, miro el semáforo para ver cuándo se apaga en el inicio de la final de la clase A del turismo regional, del TC regional. Se va a largar, se largó, en marcha la final. Diamante quiere brillar por adentro, se meten en la curva 1, hacen el circuito chico del Moura de La Plata. Nada ha cambiado adelante, se respetaron el primero y el segundo, hicieron los deberes y se quieren escapar ahora. Sí, señor, ahora para escaparse adelante, tanto Diamante como Pierce ahí peleando palmo a palmo en la primera y segunda colocación, ya transitando por la unión de los dos circuitos, curva a la derecha para meterse en la zona de la cabecera y transitar justamente la mitad de la vuelta. Cuando pase por aquí tendremos vuelta número uno y a partir de allí ordenaremos la fila con posiciones y diferencias. Sí, señor, una vez que pasen por primera vez por la línea de sentencia, que sepamos cómo están ubicados, iremos clasificando y jugando con las diferencias. En esta final de la clase A del TC regional hay lucha en todos lados, lucha en todos lados, pero a Valerio Diamante no le importa, está adelante, está tratando de hacer alguna diferencia para estar un poco más tranquilo, pero por ahora, y solamente por ahora, no puede con Juan Pierce, que está segundo, el subcampeón de la categoría, lo viene midiendo, lo viene estudiando, a ver si en algún momento puede tener una chance para irse para adelante, para poder quedarse con la punta. Nada cambia adelante por ahora, es más, el puntero hace diferencia. Sí, señor, hace diferencia. Valerio Diamante se le escapa a Juan Pierce por el momento en lo que es la primera parte de la competencia. ¿Cómo estará Daniel Rogier, el papá de Valerio? Seguramente
fumando espero el desenlace de esta competencia cuando hay alguien que se va un poquitito afuera, no le alcanza la pista en esa curva. El que se viene recuperando y viene ganando posiciones desde el fondo es Alejandro Pereira, que había partido último. Sí, señor, sí, señor. Valerio Damante manda adelante. Juan Pérez tiene que cuidarse porque Marcelo Cuidet está cada vez más cerca. Lo está apuntando, lo está midiendo. El puntero empieza a escaparse, empieza a hacer diferencia, pero obviamente falta un montón de carrera. Esto recién arranca, relator, falta mucho. Los autos, lógicamente, en algún momento van a sentir el desgaste. Lo decíamos en la carrera pasada, cuando alguien va hacia el sector de la tierra que parecía tranquilo y de golpe, 2 segundos y todo cambió y tuvimos un carrerón sobre el final. Seguramente acá también lo tengamos. Valerio Damante sigue mandando, sigue ganando. El fuego sagrado que se ve en los laterales de los autos de la clase A del TCR regional. Ingresan a la recta principal. Se ha escapado y hay lucha por el segundo lugar. Hay lucha por el segundo lugar porque Pierce y Cuidet están luchando. Veremos quién gana esa posición. Por adentro, por afuera, nada cambió. Por ahora, no, sí, cambió. Cambió la segunda colocación. Marcelo Cuidet es ahora nuevamente el nuevo segundo. Así es, Valerio Diamante adelante, 1.71 era la diferencia cuando pasaron por la línea de sentencia con Juan Pierce, pero ahora el nuevo segundo se llama Marcelo Cuidet, tercero queda justamente Juan Pierce, cuarto Gabriel Russo, quinto Escudero, sexto De Lorenzo, séptimo De La Mora, octavo Guglielmo, noveno está Sergio Morales y Alejandro Pereira, que había partido último, ya está décimo, buscando obviamente seguir escalando en el clasificador cuando hay un auto que ya transita con algún inconveniente, un venteo peligroso, atención con esto, si tiene que ver con aceite, porque está justamente transitando por la zona de la huella, o hay que ver si es algún otro tipo de inconveniente. Sí, señor, pasaron todos los que venían atrás, pasaron bien, pasaron sin problemas, la camioneta de seguridad se movió como para ver, pero como ninguno se despistó, el banderillero tampoco hizo ninguna seña, parece que todo está bien. Ahora, veremos si Marcelo Cuidet se puede ir para adelante, ahí viene, ahí viene, algún roce me parece en la goma parece, ese. Sí, evidentemente algún tipo es el auto número 11 de Rodrigo Escudero, que sigue a ritmo normal, hasta ahora transitando en la quinta colocación. Vuelta 3 de carrera, 3 de 12, el 25% de la competencia ya es historia. Sí señor, en la punta nada cambia, Valerio Diamante sigue mandando, pero hay que ver qué dice el reloj, porque visualmente me parece que Marcelo Cuidet se le había acercado un poquito, pero hay que ver, el que tiene la última palabra y la pura realidad es el reloj. Veremos qué dice cuando pasen por la recta principal. A ver si puede Cuidet irse sobre el auto de Valerio. Tenía 1.07, 1.08 de diferencia al puntero sobre su escolta. Veremos si lo puede mantener, si lo puede estirar o tiene que empezar a preocuparse porque quien viene segundo y que es Marcelo Cuidet con el auto número 4 se le empieza a acercar. Veremos qué nos dice el tránsito de las vueltas cuando aquí hay lucha. Aquí hay lucha entre la máquina 54, estoy esperando los tiempos, que se plantó los tiempos, así que no les puedo contar las diferencias, se ha plantado, hoy hemos sufrido con el tema tiempos. Sí, señor, estamos un poco lejos, por eso tenemos algún tipo de inconveniente, pero ya vamos a tratar de solucionarlo para las próximas emisiones, poder tener de manera normal, justamente más allá de la placa, en lo que es la pantalla, que podamos contárselo de acuerdo a lo que estamos viendo nosotros. Vuelta 4 de carrera, el 33% ya se viene consumiendo. Tenemos una carrera hasta el momento que es un monólogo de Valerio Diamante adelante cuando hay alguna, el inconveniente finalmente, te lo decía, en el auto número 11 fue finalmente algo ya imposible de subsanar y es abandono entonces para el piloto. Sí, señor, el auto número 11 de Rodrigo Escudero que hace abandono de carrera. El puntero me parece que me va escuchando y dijo, no, Ferragone, ¿qué se me acercan? Estoy estirando diferencias porque ahora se ha alejado, tiene muchos metros de diferencia, más de un segundo de diferencia, a ojo se los digo, sobre quien es segundo, sobre Marcelo Cuidet, y el que no se puede acercar es Juan Pierce, que venía segundo, que perdió esa posición y que trata de irse para adelante. Ahí viene el puntero, ahí lo están viendo, al puntero Valerio Diamante con el auto número 24, sí, bien digo, viene ganando la carrera, sale el auto de seguridad, Pescar en pista. Cambia. Sí, señor. A partir de este momento empieza otra carrera porque toda esa diferencia que había tejido, que había edificado Valerio Diamante con respecto a Marcelo Cuidet ya pasa a ser historia, pasa a ser nada
y el tercero, Juan Pires, que también se va a acercar. Hay que limpiar la pista, ¿eh? Atención con esta situación, porque tiene que ver esta situación con lo que había ocurrido con la rotura del motor de Rodrigo Escudero. Esto hace que todo vuelva a ser como era entonces, sin diferencias. A partir de ahora ingresamos en la segunda mitad de la competencia y es, a partir de este momento, otra carrera. Seguramente vamos a tener otro sprint final como tuvimos anteriormente. Qué buenos espectáculos, Alejandro, que venimos teniendo hasta ahora, ¿eh? Los pilotos están brindándose. Inesperado, finales inesperados, porque obviamente esto del pescar nos da otro condimento para que todos se vuelvan a compactar y aquel que venía haciendo una recuperación como Alejandro Pereira por lo menos pueda tener también alguna posibilidad de ir un poquito más arriba. Ahora se compacta el pelotón y a partir de ahora es otra competencia, aunque vimos un andar muy sólido del de Capilla del Señor, el ex campeón Valerio Diamante. Veremos si Marcelo Cuidet puede aprovechar. Si le viene bien este pescar, si lo puede aprovechar, si puede tener por lo menos un par de vueltas donde lo pueda ir a buscar a Valerio Diamante. Veremos qué hace Juan Pires, que venía perdiendo terreno con respecto a los dos de punta. Se venía alejando. Sí, venía con un ritmo un poco más lento. Lástima que no podamos mirar los tiempos para chusmear cómo venían en la vuelta, para ver cómo venían girando, ¿sí? En esta final de la clase A del TC Regional. El auto de seguridad no ha apagado las luces. Creo yo que vamos a tener una vuelta más. Estoy tratando de ver a dónde están trabajando. Veo enfrente nuestro justo una de las camionetas que cruza la pista. Seguramente ahí es donde... Igual tenemos para una vuelta más, porque están las luces encendidas, sí, en el tránsito de la contrarrecta. A esta altura, para que sea reinicio, tendría que haberlas apagado. Ahí está el auto de Valerio Diamante, ya transitando la parte de la recta principal, el ingreso a la misma. 5 vueltas de carrera, cuando pasen por aquí se cumplirá el número 6. La primera mitad será historia, con una vuelta de neutralización por el auto de seguridad. Sí señor, el pescar que ha trabajado. Ha trabajado bastante y bien eficaz. Cada vez que termina la carrera ya está esperando el resto. Cuando le dicen, arriba vamos, que hay que frenar un poco los ánimos. De todas maneras, sí, para el bien de los espectáculos muchas veces no conviene que el auto de seguridad tenga trabajo. Pero a veces, cuando hay un líder escapado, nos abre un interrogante cuando la competencia se neutraliza y a partir de allí seguramente podemos tener otro desarrollo en la parte final. Cuando el líder está escapado es porque tiene un auto obviamente superior y después en el relanzamiento, si lo hace bien, puede establecer nuevamente la diferencia. Te decía de que había partido desde el cajón número 14, Alejandro Pereira, ya está séptimo, mitad de pelotón para él, gran recuperación y a partir de ahora puede ya empezar a tejer otro tipo de competencia para tratar de ganar algunos lugares más. Seguro que sí. El piloto del Sport Prototipo, ¿sí? Bien, buen trabajo para él. Seguimos con auto de seguridad en pista, veremos, ya se va a acercar el auto de seguridad al lugar donde debería apagar las luces para ver si tenemos velocidad pura en esta parte de la carrera. Vos nombrabas a los banderilleros, a los rescatistas. Yo quiero nombrar, y después le voy a pedir los nombres de cada uno de los chicos, a los camarógrafos. Sí, señor. Laburo bárbaro, el de los cámaras, que también soportan lluvia, viento, sol. Para que usted vea algo hermoso gracias a eso. Sí, seguro. Usted vea algo lindo gracias a los camarógrafos que laburan. Nosotros ponemos la voz y somos el último escalón de un producto ya terminado que tiene entre los camarógrafos, la puesta en el aire, la técnica y la dirección general de Adrián Seca, tiene a un enorme grupo humano trabajando para que usted vea este producto final. Así que el reconocimiento a todos ellos y por supuesto también a cada uno de los trabajadores del automovilismo que hacen posible que nosotros tengamos carrera cada fin de semana y que ante este tipo de situaciones como una pista peligrosa, con lugares de baja adherencia y demás, neutralizan, limpian y hacen que la seguridad vuelva a ser la óptima a la hora del desarrollo y del tránsito por cada uno de los sectores que se habían visto perjudicados. Ahí está, luces apagadas ya en ese sector para el auto de seguridad. Me parece que, a ver... No, están prendidas. No, están prendidas. Le está haciendo señas de que vayan despacito. Cuando ingresa... Veo la ambulancia. Ahí ese sector. Vi cruzar la ambulancia y la veo acá que va a donde están dos camionetas. Está en el medio de la pista.
la ve moverse la ambulancia y la estoy mirando ahora de frente, no alcanzo a ver el auto. La verdad que no alcanzo a ver el auto que está en el medio de pista. Era el auto de Escudero, me parece que tenemos para una vuelta más, pero bueno, vamos a estar atentos. Sí, está encendida, vamos a estar atentos a esa situación. Mientras bueno. tanto, todo sigue como era entonces, vuelta 6 cumplida. Pasarán por aquí, tendremos vuelta número 7, Valerio Diamante, Marcelo Cuidet, Juan Pierce, Gabriel Russo, Facundo de Lorenzo, Claudio de la Mora, Alejandro Pereira, Sebastián Guglielmo, Sergio Morales, Cristian Genovese y Claudio Caro son los que en este momento están en pista y que están justamente siendo los sobrevivientes de esta final, que tiene todavía neutralización de una vuelta más. Tendremos que esperar para lo que va a ser justamente la reanudación. Recordamos que ni Miguel Velasco ni Daniel Mazzitelli pudieron ser de la partida por inconvenientes insalvables luego de lo que fue la clasificación. Y ahí vienen. A marcha lenta, el de Capilla del Señor. Ahí por la viene. Recta, por tranquilos. La recta. Claro, obviamente esperando el momento de la reanudación. Están trabajando, siguen trabajando en la mitad del circuito. Están trabajando ahí. A ver si se puede. Con la ambulancia, a ver si. Reanudar, ya estaremos ahí. Yo creo que sí. Esa información, porque hay movimientos, pero bueno, es como que hay. Movimiento tranquilo, y eso es un buen indicio. Por eso, es un movimiento protocolar de algún tipo de inconveniente que seguramente se ha suscitado y que hacía la necesidad de la intervención de personal médico, que están ahí trabajando ya, que parece como que está todo con absoluta normalidad. Sí, los veo muy tranquilos, así que el calor, me imagino que puede ser el calor. Tal vez algunos gases en el humo que venía entrando dentro del habitáculo, puede ser, hay varias opciones. No hay movimientos presurosos, no. Una urgencia total, por lo tanto. Y el auto de seguridad no apagó las luces. Obviamente, al estar la ambulancia moviéndose, el auto de seguridad, por lo menos lo vi recién en la imagen de frente, ahora lo vamos a tener de nuevo de frente, a ver si apaga. Lo que va a ser el steam final, Otras tres o cuatro vueltas tremendas vamos a tener. A todo nada, con Valerio Diamante defendiendo la punta, con Marcelo Cuidet que va a ir por todo. Dos ahí que se conocen. Ahí se movió la ambulancia, así que seguramente tendremos esta vuelta y en la próxima ya estaremos relanzando. Se va la ambulancia hacia el sector de los boxes, a donde está la salita. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Ahí está justamente ya el auto de seguridad haciéndole señas que vayan por favor a marcha lenta, porque tenemos para una vuelta más. Todavía estaban los servicios en pista. Ahí cruza la ambulancia, ahí la vemos. Ahí volvimos, solucionamos un inconveniente técnico que tuvimos, por eso mandamos la pausa y ahí volvimos ya para ver si se reinicia esta competencia en las últimas vueltas. Después del pace car, veremos cómo se define la carrera. Número 8. Sí, señor. Que se cumplirá, el steam final será de solamente 3 vueltas. Ahí va ya comenzando a tomar velocidad, haciendo como una práctica de relanzamiento Valerio Diamante, el de Capilla del Señor, por detrás del auto de seguridad que se va a guardar cuando transiten por la zona del opuesto, se tirará hacia la izquierda y luego irá ya a la zona de boxes. Vuelta número 8 se estará cumpliendo, tendremos un stand cortito. Siguen prendidas las luces, ahí las apagó, ahí las apagó. 8 sí. Vueltas de carrera, cuando pasen por aquí será la número 9, nos queda el 25% por recorrer, a todo nada. Para Valerio Diamante, para Marcelo Cuidet, para Juan Pierce, para Gabriel Russo y para todos los protagonistas que vienen buscando la victoria en esta parte final de la carrera. Bien, nos vamos a meter en la última parte de la carrera, últimas 3 vueltas, como decía Alejandro recién. Ahí vienen todos encolumnados detrás del pace car. Y ahí está la verde. Ahí está la bandera verde, que flameen, que vuelen, que se liberen al viento las banderas verdes. En este relanzamiento de la carrera se corrió el pescar, rápido se corre el pescar, acelera Diamante, acelera Valerio para tratar de hacer diferencia. Y dice, tan fácil que la tenía, tanta diferencia que tenía y el pescar me puso a estos muchachos cerquita que no me van a regalar nada. Pero míralo bien que la hizo, sacó 2 autos de ventaja, rapidísimo en el reinicio Valerio Diamante para escaparse en la punta de la carrera, últimas 3 vueltas de carrera, va a ser lucha, me parece que por el segundo lugar, porque ni Crudele ni Pierce se pudieron venir para adelante.
Valerio Diamante se escapó, hizo un largadón en el reinicio. Vivo, vivo, bicho, el experimentado Diamante. Se fue adelante, le ha hecho buena diferencia. Tiene 4, 5, 6 autos de ventaja sobre quien viene en la segunda colocación, que es Marcelo Cuidet, que viene ahora tratando de cuidarse de Juan Pierce, que parece haber recuperado algo del rendimiento de su auto, que hacía que en la primera parte de la final no los tenga tan cerca, no les pueda prestar pelea, y ahora parece que así. Diamante vuelve a acelerar, vuelve a poner las cosas en orden. Tiene un gran auto, Valerio, ¿eh? Un auto tremendo, porque está transitando con muchísima autoridad por el sector opuesto, haciendo diferencia con respecto justamente al segundo, que es Marcelo Cuidet. Vuelta número 9 cumplida. Cuando pasen por la principal cumpliremos la número 10. Estaremos a 2 del final. Final abierto, pronóstico reservado por el momento, pero parece que el pronóstico indica alta probabilidad de victoria para el de Capilla del señor Valerio Diamante. Ahí viene cumpliendo la nueva vuelta de carrera. Pasa nuevamente por la recta principal del Roberto Mouras de la Plata Valerio Diamante, mientras nosotros lo vemos a Marcelo Cuidet, quien está en la segunda colocación. Juan Pierce está en la tercera colocación tratando de acercarse. Se han estirado nuevamente las diferencias. Parece un final de carrera tranquilo. Hay un auto que falla, Lo escuché fallar un auto, Escuché fallar, si no es el cuarto, es el quinto. Lo escuché con un ruidito raro cuando pasaron por la recta principal del circuito. Veremos si puede aguantar ese motor, si puede aguantar ese auto manteniendo buen ritmo. Ahí va Pierce, que no puede acercarse, no puede hacer nada para irse arriba del auto de Marcelo Cuidet, que tampoco puede con Valerio Diamante, que se escapa. Se escapa y se escapa el puntero de la carrera, que tenía una muy buena diferencia. La quiere volver a neutralizar a la carrera. Termina por tiempo. Se va a venir al final. Se va a venir al final de la carrera. Va a ganar Valerio Diamante. Ahí está ingresando en los últimos metros de carrera. Última curva para Valerio Diamante, que va a brillar en esta final de la clase A del TC Regional. Viene ingresando a la recta principal del Moura de la Plata para quedarse con la victoria. Va a ganar Valerio Diamante. La carrera termina por tiempo. ¡Ganó! ¡Victoria! ¡Victoria para Valerio Diamante, que brilla! ¡Brilla como el sol de la Plata! Y se queda con la victoria. Se mandó rápido para el pasto, Rapidito para el pasto, saludando a su equipo. Brilla tu diamante loco, diría la canción de Pink Floyd. Así fue lo que ocurrió en esta final de la clase A del TC Regional en los famosos chasis. Con victoria para el de Capilla del señor Valerio Diamante, que vuelve para pelear el campeonato de manera decidida. Aventajó a Marcelo Cuidet, a Juan Pierce, a Gabriel Russo, a Facundo de Lorenzo, a Alejandro Pereira y a todos los que vinieron detrás suyo. Esperamos la placa del señor director para leerle posiciones y diferencias de esta final. Ahí está justamente Valerio Diamante, ganador, 1.53 la diferencia con Marcelo Cuidet. Tercero Gabriel Russo, cuarto Alejandro Pereira, quinto Juan Pierce, que se retrasó en la parte final, sexto Facundo de Lorenzo, séptimo Sergio Morales, octavo Claudio Caro, noveno Cristian Genovese, puesto 10 para Sebastián Guglielmo, puesto 11 para Claudio de la Mora, 12 Rodrigo Escudero, 13 Darío Maureguis, 14 Fernando Romero, puesto 15, bueno, finalmente que no fue de la partida, ni Velasco ni Masitelli, eran 16 los protagonistas, 14 fueron los que estuvieron en pista. Terminó otro gran espectáculo, que terminó por tiempo, no por cantidad de vueltas, por la cantidad de giros que tuvo que dar el auto de seguridad y el tiempo que se perdió ahí. Otro gran espectáculo, otra gran carrera. Ahí lo vemos al ganador, a Valerio Diamante, que se ha quedado con la victoria. Ya lo espera el podio, ya lo espera el trofeo, la copa con el número uno. Se va a ir para su casa, para su taller. Lo espera el lugar más alto del podio, el lugar en el que todos quieren estar. Hoy va a estar Valerio Diamante ahí mirándolos a todos desde arriba. Viene con todo, como decía Alejandro, viene con todo para pelear el campeonato. Valerio puso de entrada las cosas en orden, dicen, acá uno de los candidatos soy yo. Ahí va, hacia el sector de boxes, en cualquier momento lo vamos a escuchar. En cualquier momento va a estar el podio, va a estar con Franco y los podremos escuchar a todos los pilotos. El pace car ya está en la pista. Signo de que se viene otra gran carrera. Sí, señor, se nos viene la continuidad del espectáculo.
cambiamos ahora los 6 cilindros, volvemos a los 4 y ya se viene la continuidad del espectáculo. Vamos ahora con el auspicio de quienes hicieron posible esta transmisión del TC Regional.